Hola. Hola. Tres hacks o trucos para saber. Tres trucos para gente que comienza la carrera este año. El primer truco o consejo que te doy es la junta con quienes vos vas a estar. Asegúrate de juntarte con gente que te ayude, que seas una persona útil para ellos y que ellos sean personas útiles para vos. Vos no querés juntarte con gente que al final como grupo te hagan alargar la carrera. Lo primero que querés es terminar la carrera rápido, esa es la clave. Terminar la carrera rápido, después voy a explicar en otro video por qué eso es lo más importante. Este truco es demasiado importante para el tema de los grupos. Lo que nosotros hacíamos era juntarnos con gente que eran buenas en las cosas que vos no eras bueno. Entonces vos tenés que identificar las cosas que no sos bueno para juntarte con las personas que son buenas en otras cosas. Esto hace un trato invisible. Yo hablaba con mi compañero, por ejemplo, que él era bueno en la parte de instalaciones y yo era en estructuras. Entonces nos complementábamos de esa manera y podíamos pasar las materias, adelantar materias. Entonces esa es la idea principal, alejarte de las personas que te llevan por mal camino en la carrera, las personas que no aportan a tu educación. Eso es demasiado importante para tu carrera. Truco número 2. Trata de evitar clases de las clases de mierda serían las clases que vos no querés hacer. ¿Qué significa eso? Tenés que identificar otra vez, por eso tenés que conocerte muy bien, cuáles son las materias que te parecen importantes para vos ser arquitecto o el tipo de arquitecto que vos querés ser. Que te quedes escuchando toda la clase no significa que saques algo productivo. Muchas veces los profesores tienen, vamos a decir, 40 minutos de clase, en realidad son 2 horas de clase, pero quieren explicar y llenar esas 2 horas de clase con hablar al pedo. Hablar al pedo, contar cosas de su vida, y realmente ya nuestro cerebro ya no trabaja más así, trabaja en cortos plazos. El índice de atención bajó muchísimo con todo lo que es YouTube. Yo voy a tratar de hacer este video en menos de 10 minutos, un ejemplo. Y ya no estamos más para escuchar boludeces. Ya no estamos más en esa clase magistral que es larga, que porque es un profesor sabe mucho. En realidad los profesores deberían aportar su contenido y enseñar lo más importante. Tenemos que tratar de hacer esa... Yo ahora que soy profesor tengo que tratar de hacer ese contenido lo corto y necesario para que el alumno pueda consumir ese contenido y después sacar afuera, que le sirva para algo. Hay clases que no tienen buenos profesores, eso es importante identificar también. Figurar esas clases con malos profesores y encargarse, si es posible, no asistir directamente. Si es posible, no asistir y usar tu tiempo en algo más productivo. A lo mejor, si tenés todo el contenido de la clase, puedes leer ese contenido todo de una. Si el contenido es fácil de estudiar, a lo mejor podés dejar un tiempo X para rendir el examen y que el examen no sea importante y terminar eso. Y también tiempo para vos, ¿verdad? Porque todo ese tiempo que te quitan en la facultad es tiempo para hacer cosas más importantes. Si a vos no te interesa la clase, también es porque el profesor está fallando en alguna situación. Entonces es importante que vos sepas esas cosas para vos organizar tu vida. Y tip número 3, suscríbete y dale like. No, hola. Suscríbete y dale like. Bueno, ahora sí, en serio. Y tip número 3, y me parece que es el más polémico y que mucha gente me va a criticar por eso, estudiar de resumen. Estudiar de resumen es lo más fácil que hay, porque, y tengo una justificación muy importante, los profesores premian el resumen, pero no premian leer del libro. Por más de que vos leas todo el libro, sepas todas las cosas del libro de punto a punto, el profesor siempre va a premiar leer del resumen. Y eso se nota en la nota que vas a sacar. Esa situación es muy, muy pesada, porque al final la gente que por maña estudia del resumen de la persona que hizo el resumen puede llegar a sacar mejor nota que la que leyó del libro. Porque el libro tiene contenido extra que el profesor no quiere leer. El profesor te dice, sí, hay que leer el libro y eso es lo más importante, y el problema es que ustedes estudian de resúmenes. Sí, eso es un problema, pero hay otro problema, como que la clase está al pedo. En el tiempo que el profesor está hablando al pedo, vos podés estar leyendo el libro en vez de escucharle a él. Es un ejemplo.
Y la parte más importante de esto de estudiar de resumen es que yo soy una persona que siempre me gustaron los libros y el contenido que los profesores dejaban dentro de sus materias. O sea, para mí la malla curricular o todo lo que es el contenido que está dentro de la cátedra es demasiado bueno. Ponen libros clásicos, libros muy buenos que realmente tienen que ver con la materia, pero en el corto tiempo que se imponen, al final tanto contenido es perjudicial para la alumno. Terrible. Acá es donde enlazo con la parte de la carrera. Al leer todos estos resúmenes, yo me quedé con el hambre de leer. Ahora que terminé la carrera, a tiempo, tuve todo el tiempo de leer otra vez, de nuevo, varios libros que me parecían muy interesantes. Entre esos, voy a dejar ahí.